Hola, yo soy Pedrito, tengo 6 años. Vivo en este barrio con mi mamá María y mi papá no vive con nosotros. Pero no estoy triste porque nunca lo conocí. Mi abuelita Baba y mi abuelito Moncholo, mi hermano Jason, mi hermana Darlis, mi sobrino Cristiano y mi primo Jesús Alberto, que llegó de Venezuela con Marilyn y sus 3 hijos. Vivimos todos en una casa que le regalaron a mi abuelo después de que se inundó el pueblo donde vivíamos. Casi siempre voy a la escuela. Me gusta estudiar, pero lo que yo quisiera es ir a una escuela de superhéroes para tener muchos poderes. El poder de los libros para que todos los niños puedan aprender. Quisiera tener el poder de la comida para que todos mis compañeros puedan comer todos los días. El poder del trabajo para que mi mamá siempre pueda tener clientes. El poder de la medicina para que mis abuelitos puedan sentirse mejor. El poder de que mi hermano ya no ande en cosas raras y pueda aprender un nuevo trabajo. El poder de que mi hermana pueda trabajar y darle un mejor futuro a mi sobrino. Y el poder de hacer feliz a todos mis amigos y familiares. Pero yo solo no puedo. No tengo superpoderes y tampoco quién me los puede enseñar. Como dice mi profesor en el colegio, ser un superhéroe es complejo. Pero mi problema es que yo no sé qué significa complejo. El complejo Nutres es como una escuela de entrenamiento para superhéroes de todas las edades. Si logramos con la ayuda de todos ustedes que se construye aquí en el barrio, tendremos el poder de cambiarle la vida a muchas personas. El poder de que mi hermano y sus amigos tengan un mejor futuro. El poder de tener un lugar para que mi mamá y sus amigas vendan la ropa que diseñan. El poder de darle comida a quienes la necesitan. El poder para que los abuelitos puedan vivir mejor y así lograr que las familias sean más felices. Y si ustedes nos ayudan a que este complejo se vuelva realidad, todos seremos unos superhéroes con el poder de transformar a toda una comunidad. Únete a nosotros y trabajemos juntos porque todas estas familias tengan una vida digna con mayores oportunidades. Por ellos y por Colombia, únete. Construyamos juntos la verdadera paz con progreso social.